tropa paraguaya porque se encuentra paralizada y ellos han decidido tomar la fábrica. Desde esta madrugada están allí en Colón al Fondo, donde hace décadas funciona la refinería, que en su momento era Isaura, pasó por varias manos hasta llegar a este contexto. Una decisión empresarial que deja al borde del despido a cientos de familias, en principio 200, pero tanto indirecta como directamente hay casi 1000 trabajadores vinculados a la refinería que está allí ubicada en Loma Paraguaya. La ex Petrobras, la última firma importante que la tuvo, luego pasó con Pampa Energía, que tiene la termoeléctrica del Boulevard y los molinos en Corti, para venderla a la empresa Transfigura, que ha decidido darle otra modalidad, que no le es rentable refinar y que lo tiene posiblemente como un lugar de destino solo para depósito, pensando en Vaca Muerta y en la importación de combustible. Hay mucha preocupación entre los trabajadores, decíamos cerca de 200 que ya habrían recibido el telegrama de despido y hay mucha gente en riesgo. La empresa dice que esa refinería está obsoleta, que hay un desfasaje entre los precios del combustible, del petróleo, aquello que compran y luego pueden vender en el mercado nacional, que provoca que baje la rentabilidad y por eso ya desde hace algunas semanas están con conflictos. Pocos pensaban en este escenario dramático, sinceramente, cuando aún Pampa Energía era propietaria de esta refinería, entre otras cosas, como son también las estaciones de servicio que ahora cambian de bandera, de Petrobras a Puma. Y dentro de esta historia hay pequeñas historias, pequeños dramas, familias enteras, trabajadores que hace décadas que están en ese lugar. Sí, trabajadores que se formaron directamente con la empresa, que criaron a sus hijos, formaron su familia, que tienen una historia de vida vinculada con esta empresa que hoy le cierra las puertas. Una de ellas es la de Walter. Lo escuchamos. ¿Cuánto hace que trabajas acá? Casi 30 años, del 1989. Una vida. Una vida. 2 años contratado y el resto quedé efectivo, gracias a Dios. Pude formar mi familia gracias a este trabajo, criar a mis hijos, darle una educación. Y bueno, pasamos por varios gobiernos, en épocas mejores, épocas peores, pero realmente esta situación nunca la habíamos vivido y nunca pensábamos que íbamos a llegar a esto. Angustia, bronca. Y creo que sí. Esa es la palabra, sí. Mucha angustia, mucha bronca. Y hay una frase que me quedó siempre en la mente que es, nada provoca tanta violencia como la injusticia. Y creo que este es un gran hecho de injusticia. No sé a quién achacárselo. Si a la coyuntura económica, si al gobierno, si a estas empresas piratas, porque lo único que quieren es venir a llevarse lo que tenemos. No creo que quieran venir a invertir en la refinería, a mejorarla, sino más bien a llevarse lo que tenemos nosotros. Y lamentablemente el gobierno que esté, no se lo estoy achacando a este, pero cualquier otro, permite esas cosas. Entonces, esto lo dije el otro día en el Consejo Deliberante, la soberanía no es solamente Malvinas, la soberanía es esto también. Defender los puestos de trabajo, y es algo para lo que los políticos fueron votados, para defender al pueblo, no a empresas multinacionales o transnacionales, sino para beneficiar al pueblo. Una reflexión dura, cruda, de este trabajador que lleva casi 3 décadas allí en la refinería y que está con muchísimas preguntas y muchísima incertidumbre, ¿no? Multiplicamos esta historia por mínimo 200, una situación inesperada, como decíamos, dramática, de incertidumbre total. Esa es la visión particular, esa historia mínima dentro de un contexto de una empresa tan grande. Por eso también hablamos con la gente del sindicato. Sí, el sindicato decían lo siguiente. No hemos todavía recibido los telegramas, pero yo ayer estuve en reunión con el señor Patricio Norris, que es presidente de la empresa Transfigura, Puma, en toda América, y sí, me dijo que para optimizar la refinería estaba ajustando de cerca de 200 operadores y operarios menos. Y se tendrán que hacer cargo quienes se tienen que hacer cargo, porque no es solamente un conflicto de intereses privados entre empresas que producen petróleo y empresas que lo
refinan, y esto entrecomillado, porque, insisto, hay gente que se tiene que hacer responsable de haber vendido una fábrica como esta a una empresa que no se dedica a producir, se dedica a importar. Precisamente, ¿la empresa está parada porque los holandeses dicen que refinar ya no es negocio? Claro, dice que el petróleo es caro, que el combustible es barato, es probable, hay un problema en el país que hace toda la actividad energética. Nunca en más de 30 años en la actividad vi que una refinería pare por cuestiones comerciales. Esto no es un auto que pones en marcha y lo paras cuando, con una simple llave. Lleva todo un proceso que hace cuestiones de seguridad y demás. Nunca lo vi en mi vida. Solo alguien que no es de la actividad petrolera puede llevar a hacer lo que hizo esta gente, ¿no? ¿Esto es por tiempo indeterminado? Por tiempo indeterminado. Obviamente entendemos, espero que se despierte el Ministerio de la Nación, que entienda cuál es el problema, que nos convoque rápidamente, más allá de todas las atracciones que llevamos hechas hasta la fecha, que retrotraigan todos los telegramas de despido y que vuelvan a producir nuevamente refinería. La refinería está tomada por tiempo indeterminado, allí lo decía Matarazzo, el titular del sindicato de petroleros, hasta tener alguna respuesta favorable a ellos. ¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué hablamos de esta historia? ¿Por qué decimos que varias empresas pasaron? Bueno, vamos a empezar a compartir datos para contextualizar y entender que hay hoy un peligro inminente de despidos de mucha gente. Hablamos entonces de la paralización y los despidos, por lo menos cerca de 200 que ya habrían llegado a los trabajadores. La empresa que compró a fin del año pasado, el 2017, Trafigura, es la empresa que compró los activos de Pampa Energía, decíamos, por 90 millones de dólares. Eso es lo que invirtió Trafigura para hacerse de los activos de la empresa anterior, que era Pampa Energía. Claro, Pampa Energía a su vez se lo había comprado a Petrobras, se desprendió Petrobras prácticamente del mercado interno argentino, se lo dio a Pampa Energía, que está vinculada a los servicios, pero no continuó, fue muy poquito el tiempo que estuvo. Se dedicó a lo que es la planta, la termoeléctrica que está en el Boulevard, como decíamos, y los molinos de Corti, energías renovables, pero no quiso saber nada con Petrobras. Ahora vamos a seguir profundizando y saber qué implica lo que Trafigura compró aquí en Argentina, para tener dimensión también de la empresa, ¿no? En total compraron 250 estaciones de servicio, Puma Energy, algunas ya están cambiando de nombre ahora. Poquitas, también sí. Acá en Bahía Blanca, una refinería, la Ricardo Licabe, aquí en Bahía Blanca, que consideran obsoleta, ya lo explicábamos hace minutos, una fábrica de lubricantes y una terminal de abastecimiento. Eso es lo que tienen acá en el país. Claro, es el perfil, es otro perfil totalmente distinto, y más que lo obsoleto de una planta, consideran que no es rentable, y por eso esa estructura que aún mantienen, esa estructura, si se para muy poquito tiempo, ya después es casi imposible volver, si no hay mantenimiento, y si no hay gente, no hay mantenimiento, volver a reflotarla. Esa planta donde se para y no hay mantenimiento, es prácticamente perderla. Y evidentemente es lo que esta empresa quiere, no tiene ese perfil. Hay un contexto económico también que hay que decir, una crisis profunda en nuestro país que tiene que ver con la suba del dólar, que complica esta situación. Obligan a las empresas a no vender a determinado precio la nafta y ellos compran el petróleo a un número considerablemente mayor, con lo cual no les es rentable, no hay negocio para ellos. Evidentemente. Continuemos, ahí está. Bueno, sin producción, decíamos, en junio se paralizó. Sin producción, una empresa parada como esta realmente es un peligro por el desfasaje de precios, los combustibles y el costo de producción. Hace no mucho tenemos también el dato de cuáles son los componentes que han incrementado, que han aumentado, desde el costo del barril, desde el precio del dólar, y evidentemente la baja rentabilidad hace que estas empresas tomen estas decisiones. Y ahí tenemos el barril de crudo, lo pagan a 66 dólares, cuando ellos en realidad estaban en condiciones o pretendían pagarlo a 56 dólares. Es una diferencia importante, no solo por este número, sino cuando se magnifica en la cantidad de crudo que utilizan para refinar y después vender el combustible, que es lo que vamos a ver a continuación. Sí, sí. Allí tenemos la producción, producían 30.000 barriles de crudo por día. Hay que multiplicarlo esto por los 66 dólares. Bueno, evidentemente no cierra el negocio para la empresa. No, refinar a nafta, diésel, fuel oil, tres grados distintos de refinamiento. Pero evidentemente la historia pasa por otro lado. La unidad de negocios, como se dice a nivel empresarial, para Trafigura pasa por otro perfil y no el perfil este. Bueno, y ojalá que de alguna manera esa intervención y veamos cómo puede, digamos, virar esta historia algo un poco más certero, ¿no? Esperemos que se resuelva, que defiendan los puestos laborales, que las familias puedan seguir trabajando, que es lo más importante. Hay que decir también que los empleados habían marcado que la refinería había recibido una inversión importante en los últimos años, con lo cual es una de las casi más modernas que tiene el país. Seguramente.